La razón por la cual llega este carrito a nuestro negocio es de que está tirando agua, al parecer de la bomba del agua. Entonces nuestro trabajo va a ser desmontar la parte delantera. Y aquí nuestro cliente ya se previno, ya nos trajo el kit de la distribución y eso es lo que vamos a cambiar. Esto va a estar muy interesante, va a estar muy divertido. Vamos a desarmar toda la parte de adelante para intervenirlo y poder sacar esa bomba o poder quitar esa fuga. Acompáñenos, va a estar interesante este trabajo. Continuamos. Va de la polea del cigüeñal al alternador, del alternador al compresor y del compresor a la parte de abajo que es la licuadora. ¿Va? Va. Pues bien, hasta aquí vamos con este Jetita, este Volkswagen. Dice aquí nuestro cliente, pero pues, si estaba bien, pues sí estaba, pero pues ya bailó las calmadas. Chequen, vamos abriendo hasta esta parte. Y aquí tenemos la bomba del agua. Y ahí se ve la gotita. Entonces, dirá uno de mis maestros, vamos a tener que quitar la banda, la polea tensora, pero antes de eso vamos a sincronizar las marcas del tiempo. Aquí ya casi está alineado en la parte de arriba y aquí en la parte de abajo, pues también. Vamos a alinear las marcas. ¡Auch! Voy a prender la lámpara para que se vea. Ahí está. Nada más que ustedes disculparán el pulso de maraquero que me aviento, pero es porque yo creo que nos hace falta un traguito de coca o algo por el estilo. Ahí está la fuga del agua. Y vamos a sincronizar antes de quitar la banda. Y después de eso, pues quitamos la bombita del agua. Esto se está poniendo muy divertido. Continuamos. Pues bueno, aquí tenemos la bomba usada. En especial el cliente de este carrito es de los que traen el dicho, pero pues si estaba bien y resulta que estaba, pues sí, estaba bien. Pero ahora aquí le vamos a poner esta bombita y esto es lo que vamos a instalar. Previamente a esto, pues ya le hicimos limpieza en la cavidad donde va la bomba. Adicional a esto vamos a cambiar la banda de distribución, la polea tensora y pues bueno, lo vamos a embellecer para que este carrito se vaya a pasear. Solamente como comentario, hace un momento entregamos un carrito y el cliente nos hacía referencia del por qué no podía estar acá viendo cómo se interviene su vehículo. Pues la razón es muy sencilla, que aquí es una zona de alto riesgo. Y de entrada, muchas veces los clientes, pues, quieren tomar el mejor lugar para ver cómo hacemos la reparación y, pues, realmente no es posible. Entonces, lo que hacemos es retirar al cliente. Si necesitamos algo, bueno, pues es vía telefónica lo que le vamos a pedir. De lo contrario, pues, es como trabajamos aquí. Solamente como comentario, porque nos los hicieron saber y eso le comenté al cliente y ahora a ustedes, compañeros, con el único fin de hacer nuestro trabajo lo mejor que sea posible. Pues bien, vamos a instalar la bomba, vamos a instalar los accesorios y en un momento más les comento cómo es que se sincroniza este motor. Es un poquito diferente a los demás, pero bueno, nada de cuidado. Continuamos. Pues bien, aquí ya tenemos armada la distribución. Quiero mostrarles cómo es que quedaron las marcas del tiempo. Aquí hay una letra, una flecha que dice OT. Voy a tratar de aproximar un poquito más el teléfono, a ver si no se pausa. Pero así es como queda la flecha donde dice OT con esa línea. Ahí está. Sí, ahí está. Está alineado. Y también tenemos la polea tensora. Ahora, yo aquí puse un espejito, a ver si alcanza a ver.
Voy a tratar de hacer un acercamiento. Ahí está. Y esa es la forma en la cual debe quedar alineada las dos marcas de la polea tensora. Como dato, esta polea tensora la tenemos que girar hacia la izquierda. Por aquí trae una flechita, espero que se vea. No se alcanza a ver, no me alcanzo a notar. Pero bueno, en esos dos orificios que están ahí, en estos dos orificios, sí, ahí está. Este que está aquí y este que está aquí se mete. Yo le puse dos clavos y le hice palanca con un desarmador. Y aquí está la flecha. Nada más que se distorsiona un poquito con el teléfono por lo cerca. Pero aquí está la flecha que nos indica que debemos girar hacia el lado contrario de las manecillas del reloj para poder tensar esa banda. Ahora, la polea de la bomba del agua, esa pues no lleva ningún tipo de posición. A ver si alcanza a ver aquí, yo creo que sí, ahí está. En la polea del cigüeñal, en la polea de la banda, lleva una marca. Yo las pinté con corrector y son esas dos marcas. Voy a tratar de sacar la polea, a ver si no hago mi relajo. Y les muestro, no, sí, la voy a tirar. Ya la chispé. Esta marca que tiene esta polea, yo la remarqué con corrector. Esa marca debe quedar alineada con la marca que tiene en la tolva, esta que está aquí. Vamos a pasar a la parte de abajo. Aquí está. Resulta que en el engrane del cigüeñal no tiene marca alguna que nosotros nos podamos referir para sincronizarlo. En ese caso, la tolva, esta trae un sobresaliente. Aquí le puse yo corrector. Ese sobresaliente se alinea con la polea y es la forma en la cual se sincroniza. Ahora, es un hecho que cuando nosotros ponemos la banda nueva, esto se brinca un diente. Entonces, por recomendación, yo recomiendo que a este engrane le brinquemos un diente hacia atrás, para que cuando nosotros apretemos esta polea, entonces el diente quede en su posición. Vaya, no sé si me debió entender. La marca ya de la polea con esta otra marca queden alineadas. Si nosotros lo ponemos como debe ser, al momento de apretar esa polea tiene un diente brincado. Entonces lo que hacemos, o lo que yo recomiendo hacer, es brincarle un diente hacia atrás para que cuando se apriete esa polea, entonces la marca de este engrane, la marca de la polea, quede alineada y no tengamos problemas. Antes de pausar el teléfono, les quiero mostrar algo. A ver si se alcanza a ver, pero en la polea tensora, la forma de ponerlo es que este sobresaliente, se me complica un poquito, este que estoy tocando, este sobresaliente debe embonar en uno de los tapones de refrigerante de la cabeza. Esto es para que una vez que estemos ajustando no se mueva nuestra polea y podamos alinear esta flechita que está aquí con esta otra. Entonces metemos los dos clavos, yo le puse aquí dos clavos, le puse un desarmador en medio y le giré hacia la izquierda para que pueda alinear estas dos poleas. Aquí lo voy a hacer de una forma muy sencilla porque, pues vaya, no es mucha la presión. Debemos girar hasta que estas dos marcas queden alineadas. Ah, me salí de cuadro. Ahí está. Queden así. Para eso metemos los clavitos ahí. Bueno, en este caso podemos usar nosotros las famosas pinzas de seguros. De hecho, hay una herramienta especial, o dos clavitos amarrados en esta forma. Solamente metemos aquí en los orificios, insertamos un desarmador, le damos palanca y es la forma en la cual yo lo hice. No importa la forma que lo hagan, simple y sencillamente es hacer que las dos marcas queden alineadas y de esa manera le demos la tensión a esa banda. Voy a tratar de enfocar nuevamente, ahí está. Esas dos marcas que están aquí. Entonces, esto lo hicimos con el único fin
demostrarles, y si alguien necesita algún tipo de documentación, bueno, pues esto si les sirve, pues de alguna manera lo hacemos con ese propósito. Ahora, esta tolva que está aquí, esta tolva, que es la que cubre parte de la bomba del agua, se tiene que quitar para que podamos quitar esa bomba. Si no lo quitamos, no se puede sacar la bomba. Ahora, ya una vez que está alineada las marcas, ya tiene la tensión que marca el fabricante, es recomendable darle dos vueltas al cigüeñal y volver a checar la alineación de las marcas. Si tuviéramos el problema de que se brinca un diente, bueno, tenemos que hacerlo coincidir, les vuelvo a comentar, brincándole un diente hacia atrás, a modo de que cuando se dé presión con la polea tensora, quede alineado en su totalidad. Pues bien, compañeros, vamos a armar, vamos a poner todos los accesorios y después les muestro cómo va el avance de este carrito. Continuamos. Pues bien, aquí ya armamos parte del motor. Les muestro, aquí tenemos ya la polea instalada, ya apretamos los tornillos, ya apretamos la polea tensora. Ahora les quiero compartir cómo es que instalamos esta base de soporte. Realmente es muy sencillo. Para sacarla, voy a ver si puedo hacerlo por acá. De hecho, yo la saqué por la parte de abajo. Solamente esta pieza, pues pareciera que aquí no hay forma de cómo sacarla. No, pues es muy fácil. Voy a hacerlo por abajo. Solo que me van a tener un poquito de paciencia, porque estoy solamente con una mano. Para sacar este soporte, solamente lo tenemos que girar para que los tornillos queden mirando hacia el frente del vehículo. Así, de esta forma. Y lo sacamos aquí por la parte de abajo. Y así es como lo sacamos. Así de sencillo. Ya tenemos el soporte. Ahora, para meterlo, es exactamente lo mismo. Vamos a tener que meterlo con los tornillos mirando hacia el frente del motor, hacia donde está la polea del cigüeñal. Y lo vamos a meter con mucho cuidado, a modo de que cuando embone en la parte de arriba, lo giremos tantito. Ahí está. Y así es como lo vamos a instalar, de una manera pues muy sencilla. Quise compartirles esto porque pues ustedes saben que aquí en México lo que agarramos es: tráete la palanca, tráete la pata de cabra, tráete cincel y martillo. Y pues no, a base de estudiarle cómo es que lo pudiéramos sacar sin necesidad de hacer palanca, de usar alguna otra herramienta más que la pura mano. Y ahí está, ya lo volví a sacar. Ahí está el soporte. Para meterlo, solamente lo tenemos que poner hacia el frente. Y bueno, lograr que los tornillos no se traben. Ahí está. Le damos vuelta y ya está instalado. Ya solamente vamos a poner los tornillos, pero aquí sí voy a necesitar yo de las dos manos para poder ponerlo. Este tornillo que está acá es el que va a embonar, y bueno, todos los demás. Quise mostrarles cómo es que lo hago aquí, cómo es que lo hacemos, porque en algunos videos no mencionan cómo sacar este soporte, que es mucho, muy sencillo de hacerlo, ya lo vieron. Pues bien, vamos a instalarlo y les comento cómo vamos. Pues bien, ya lo echamos a andar, ya arrancó el carrito. Ahora vamos a la parte de adelante. Pues así es como quedó el motor. Ya le agregamos el anticongelante. Pues bueno, ahora vamos a esperar a que entren los ventiladores para monitorear que no haya ningún tipo de fuga de anticongelante. Ya tenemos, ya apretamos todo. Se escucha un poco de ruido aquí en el alternador, y vamos a recomendar a nuestro cliente que
le dé mantenimiento para evitar cualquier tipo de situación. Le vamos a dar una sopleteada a este motor para quitarle el polvo mientras lo tenemos en observación, y después lo sacamos a carretera para ver cómo es que responde. Pues bien, ahora ya solamente falta que entren los ventiladores y nos los llevamos a dar una vuelta para posterior a eso entregarlo a nuestro cliente. Continuamos. Pues bien, después de haberle dado su servicio, le vamos dando su vuelta de reconocimiento con la única finalidad de corroborar cómo es que entregamos la unidad. Y previo a esto, pues también le hicimos una vuelta de reconocimiento antes de, para saber en qué condiciones la recibimos la unidad y cómo es que se va. Pues ahora solamente falta hacer las recomendaciones a nuestro cliente de que pues cheque el nivel de líquido refrigerante y, bueno, por qué no todos los demás niveles. Vaya, pues es cuestión de seguridad para que el vehículo funcione lo más correcto posible. Pues nada, compañeros, vamos a llegar al taller y vamos a hacer la entrega de la unidad, no sin antes hacerle las recomendaciones pertinentes al propietario. Les agradezco mucho el hecho de que me hayan acompañado durante todo este video hasta el final. Y pues suscríbanse a nuestro canal, déjenos un poderoso like, un comentario si es bueno, si es malo. La idea es de que esto nos ayuda a mejorar día con día. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos en el siguiente video desde el Centro de Diagnóstico Automotriz. Continuamos.